Presidente de la Suprema Corte Roberts, Vicepresidenta Harris, Presidenta Pelosi, Líder Schumer, McConnell, Vicepresidente Pence, distinguidos invitados, compatriotas estadounidenses. Este es el Día de Estados Unidos. Este es el Día de la Democracia. Un día de historia y de esperanza, de renovación, de resolución. A través de algo que hemos hecho durante tantas eras, hemos pasado pruebas y estamos a la altura del reto y del desafío. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. El pueblo, la voluntad del pueblo ha sido escuchada y la voluntad del pueblo ha tenido el respeto. Nos enteramos que la democracia es preciada, preciosa y frágil. En este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido, se ha mantenido, permanece. Por tanto, ahora, aquí, en esta explanada, en este Capitolio, donde vimos la violencia hace algunos días, aquí, profanar la sede de la democracia, estamos una nación bajo Dios, indivisibles, para llevar a cabo la transferencia de poder pacífica, como lo hemos hecho más de dos siglos. Al ver hacia el frente, hacia el futuro, aquí de esta manera tan singular que tenemos, aquí estamos, siendo audaces, optimistas, infatigables, colocamos la mira en una nación que podemos ser, que debemos ser. Agradezco a mis predecesores de ambos partidos por su presencia el día de hoy aquí con nosotros. Los agradezco desde el fondo de mi corazón y sé, conozco la resiliencia de nuestra Constitución, la fortaleza también, la fortaleza de nuestra nación. Así como el presidente Carter, hablé con él anoche, no pudo estar con nosotros, pero lo saludamos por su vida que ha dedicado al servicio del país. Acabo de tomar el sagrado juramento. Cada uno de estos compatriotas también hicieron este juramento, el primero que hizo George Washington. La historia de Estados Unidos no depende de uno de nosotros, no depende de algunos de nosotros, sino que depende de todos nosotros. Nosotros, el pueblo, que buscamos una unión más perfecta. Esta es una gran nación. Somos gente buena. Y a través de los siglos, nosotros hemos hecho todo en la paz, en el amor, y hemos llegado tan lejos. Pero todavía tenemos mucho a donde llegar, mucho que recorrer. Seguiremos adelante con urgencia, con velocidad. Tenemos tantas cosas que hacer en este invierno de peligro y de posibilidades significativos. Tantas cosas para reparar, para restaurar, para sanar, para construir y mucho para ganar también. Pocas personas en la historia de nuestra nación han recibido tantos retos y han encontrado tiempos tan desafiantes y difíciles como estos tiempos en que vivimos ahora. Una vez en un siglo, es un virus que llega una vez en un siglo, ha tomado tantas vidas en un año como Estados Unidos perdió en toda la Segunda Guerra Mundial. Millones de empleados y de empleos se han perdido, cientos de miles de empresas cerradas. Sí. Hay un grito por justicia hace 400 años. Tenemos tanto tiempo que nos hace perseguir el sueño de justicia para todos, y ya no podemos posponer este sueño. La gente grita por la sobrevivencia, es el grito del planeta. Ya no podemos escuchar un grito más desesperado ni más claro que ahora. Estamos hablando de cómo está surgiendo la supremacía blanca, el extremismo, el terrorismo doméstico. Debemos enfrentar y lo derrocaremos, lo derrotaremos. Estamos aquí para superar estos retos, para restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos. Se requiere mucho más que palabras para hacer esto. Se requiere la cuestión más elusiva de la democracia, la unidad. La unidad. Y otro enero, en 1863, año nuevo, Abraham Lincoln firmó la
proclamación de emancipación. Y entonces él dijo, y cito, si mi nombre alguna vez pasa a la historia, será por esta ley, por esta emancipación. Está allí toda mi alma. Toda mi alma está allí. Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto, trayendo, unificando Estados Unidos, unificando a nuestro pueblo, a nuestra nación, y le pido a cada estadounidense que se una a mí en esta causa. Tenemos que enfrentar a los enemigos, la ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, la ilegalidad, la violencia, la enfermedad, el desempleo, la desesperanza. A través de la unidad podemos hacer cosas grandiosas e importantes. Podemos nosotros hacer que lo incorrecto sea correcto. Podemos enseñarle a nuestros hijos en escuelas seguras. Podemos superar a este fatal y letal virus. Podemos nosotros crear empleos, reconstruir la clase media, y podemos nosotros hacer que haya justicia racial y que Estados Unidos una vez más sea la fuerza principal del bien en el mundo. Ahora que hablamos de unidad, yo sé que esto les puede sonar a algunos de ustedes como una falacia, alguna tontera. Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales, pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense, que todos somos creados iguales, y la fea, triste, dura realidad del nativismo, del racismo, del temor, de todas estas cosas horrendas que nos han separado durante tanto tiempo. La batalla es perenne y la victoria nunca es algo seguro. La guerra civil, la Gran Depresión, las guerras mundiales, el 11 de septiembre, luchas, sacrificios, retrocesos, pero tenemos allá los ángeles que han permanecido. En ninguno de estos momentos, quiero decir, suficientes de nosotros nos hemos unificado para seguir adelante. Y podemos hacerlo eso también ahora. La historia, la fe, la razón muestran el camino de la unidad. Podemos vernos a nosotros no como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratarnos con dignidad y respeto. Podemos unir fuerzas, dejar de gritar y bajar la temperatura, los ánimos. Sin la unidad no hay paz. Solamente inseguridad, no hay avance, no hay progreso, solo una ira agotante, y no hay nación, solo un estado de caos. Este es nuestro momento histórico de crisis y de retos, de unidad. Ese es el camino a seguir frente a nosotros, y debemos enfrentar este momento como los Estados Unidos unificados. Y para hacerlo, les puedo garantizar que no fracasaremos. Nunca, jamás. Jamás, jamás, jamás hemos fracasado en Estados Unidos. Estamos siempre actuando juntos. Nunca hemos fracasado cuando así lo hacemos. Y en este momento, este día, en este lugar, empecemos de nuevo. Empecemos todos de nuevo. Empecemos a escucharnos unos a los otros, a oírnos, a vernos unos a los otros, a mostrar respeto entre nosotros. La política no tiene que ser un incendio que arrase con todo. No tiene que ser eso. Cada desacuerdo, cada desencuentro no tiene que ser una causa de una guerra total. Y debemos rechazar la cultura en que los hechos mismos estén siendo manipulados e incluso manufacturados o prefabricados. Compatriotas estadounidenses, tenemos que ser diferentes a todo esto. Estados Unidos tiene que ser mejor que todo esto, y creo que Estados Unidos es mucho mejor que esto. Vean ustedes a su alrededor, aquí estamos, aquí, a la sombra del domo del Capitolio, como se dice, se terminó en medio de la guerra civil, cuando Estados Unidos estaba colgando de un hilo en alfileres. Sin embargo, prevalecimos, permanecimos, seguimos aquí, aquí estamos. Ahora vemos aquí
esta gran explanada nacional donde el doctor Luther King habló de su sueño. Aquí estamos donde hace más de 100 años en una inauguración miles de manifestantes trataron de bloquear a mujeres que estaban luchando por el derecho a votar y ahora también aquí estamos. Tenemos a la primera mujer vicepresidenta, ya vicepresidenta. Aquí está. No me digan que no tenemos cambios. Aquí estamos todos. Aquí estamos aquí, allí cerca el cementerio de Arlington, donde están nuestros héroes que dieron su devoción y su vida y están descansando en paz eterna. Y nosotros aquí estamos. A días después de que una chusma de alborotadores pensaron que podían silenciar al pueblo y detener el trabajo de nuestra democracia para sacarnos de este edificio sagrado. No sucedió, nunca sucederá, no el día de hoy, no mañana, ni tampoco nunca, jamás sucederá. Para aquellos que apoyaron nuestra campaña, con humildad les digo gracias por la fe que nos dieron, pero para los que no nos apoyaron, quiero decirles, escúchenme por favor, tomen medida de mí y de mi corazón. Y si siguen en desacuerdo, que así sea. Esa es la democracia. Eso es Estados Unidos. El derecho a disentir pacíficamente. Allí tenemos las salvaguardas de nuestra república. Es la fortaleza principal de nuestra nación. Escúchenme claramente. El desencuentro no debe llevar a la desunión. Y les prometo lo siguiente. Seré presidente de todos los estadounidenses. De todos los estadounidenses. Y les prometo que lucharé tanto por aquellos que no me apoyaron como por aquellos que sí me apoyaron. Hace muchos siglos, San Agustín, un santo patrón de mi iglesia, dijo que el pueblo es una multitud definida por los objetivos de su amor común. Y los objetos comunes que amamos, que nos definen como estadounidenses, ¿cuáles son? Creo que lo sabemos. La oportunidad, la seguridad, la libertad, la dignidad, el respeto, el honor, y sí, la verdad. Hace unos meses, semanas, aprendimos una lección importante. Hay verdad en nuestras vidas, pero también hay mentiras que se dicen por la utilidad y por el poder. Esto implica deber y responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses, especialmente como líderes, líderes que han prometido honrar la Constitución, proteger nuestra nación, defender su verdad y derrotar las mentiras. Miren, entiendo que muchos de mis compatriotas estadounidenses ven el futuro con temor y trepidación. Entiendo que se preocupan de sus empleos. Entiendo también. Bueno, pues ahí tuvimos una pequeña situación con la transmisión, pero vamos a regresar en cualquier momento. Estamos viendo en vivo el primer discurso de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, en el que evidentemente pues destaca la situación querera por parte de Donald Trump, diciendo: soy el presidente de todos los estadounidenses, de todos los ciudadanos, voy a luchar por quienes me apoyan y por quienes no me apoyan. Ahí empieza como que el trabajo de cicatrización, ¿no? O sea, los primeros minutos los dedica para decir qué va a reparar de lo mal que dejó Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Seguimos escuchando a Joe Biden. Rojo o en rural contra urbano, conservador contra liberal. Podemos hacer esto. Solo si abrimos nuestras almas, en vez de endurecer nuestros corazones, si mostramos algo de tolerancia, algo de humildad, y solo si estamos dispuestos a colocarnos en los zapatos de la otra persona, como diría mi mamá, un momento, colócate en los zapatos de la otra persona, hijo, porque les quiero decir algo de la vida. Lo que la fe puede hacer por nosotros. A veces, cuando necesita uno una mano, a
Hay otros días cuando nosotros tenemos que prestar una mano. Así tiene que ser, es lo que hacemos unos por los otros. Y si somos de esta manera, nuestro país será más fuerte, más próspero, más listo, más preparado para el futuro. Y podemos estar en desacuerdo, compatriotas estadounidenses, en el trabajo que tenemos delante de nosotros, nos necesitaremos unos a los otros. Necesitaremos toda nuestra fortaleza para perseverar en este momento, tan terrible, quizá el peor del virus. Tenemos nosotros que poner al lado la política y enfrentar esta pandemia como una sola nación, una nación. Y les prometo lo siguiente, como dice la Biblia, sí, allí tendremos una noche, duraremos, pero el gozo viene en la mañana. Sí, pasaremos todo esto juntos, juntos, compatriotas, amigos, todos mis colegas con los que trabajé en el Senado, aquí están ellos. Entendemos esto. El mundo está viéndonos, está observándonos a todos el día de hoy. Entonces, este es mi mensaje para aquellos allende nuestras fronteras. Estados Unidos está siendo probado y somos más fuertes después de esta prueba. Repararemos nuestras alianzas y nos comprometeremos una vez más con el mundo, no para enfrentar los retos de ayer, sino los de hoy y los de mañana. Y nosotros dirigiremos no solo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo. Seremos un socio fuerte, confiable, en aras de la paz y la seguridad. Todos ustedes lo saben, hemos pasado tantas cosas en esta nación. Y mi primer acto como presidente, quiero pedirles que se unan a mí en un momento de rezo silencioso para recordar a todos aquellos que perdimos este año por la pandemia. 400,000 compatriotas estadounidenses, padres, madres, hijos, hermanas, amigos, colegas. Les queremos rendir nuestro homenaje. Sabemos quiénes debemos ser. Les pido que digamos una oración silenciosa para aquellos que han perdido la vida, aquellos que han quedado atrás, y también un rezo por nuestro país. Amen. Amén. Folks, amigos, este es un tiempo de pruebas. Enfrentamos un ataque contra la democracia y también estamos atacando las mentiras. Tenemos este virus creciente, desigualdad, racismo sistémico, una economía en crisis. Estados Unidos, cada uno de estos puntos hemos podido enfrentar, pero la cuestión es que los hemos enfrentado todos y los estamos enfrentando todos a la vez, presentándonos con una de las responsabilidades más graves que tenemos. Ahora estamos en esta prueba. Vamos a pronunciarnos, vamos a ponernos de pie de manera audaz. Hay tantas cosas que hacer, y esto es cierto. Les prometo, seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos estas crisis en cascada de nuestra era. Nos colocaremos a la altura del problema. Nosotros dominaremos esta hora tan rara y difícil. Enfrentaremos obligaciones y pasaremos un nuevo y mejor mundo a las nuevas generaciones. Yo sé y sé que ustedes también lo haremos, y sé que lo haremos. Y cuando lo hagamos, escribiremos el siguiente gran capítulo de la historia. La historia de Estados Unidos de América, la historia de Estados Unidos, es decir, la historia que podría sonar como una canción que significa tanto para mí. Se llama el himno estadounidense, el himno, hay un verso del himno nacional que dice: el trabajo del rezo durante siglos nos ha traído a este día. Ese será nuestro legado. ¿Qué dirán nuestros hijos? Díganme, que yo lo sepa en mi corazón cuando mis días terminen. Estados Unidos, Estados Unidos, te di lo mejor. Agreguemos nuestro
propio trabajo y oraciones a esta historia que se desenvuelve en nuestra nación. Si hacemos esto, entonces cuando acabe nuestros días, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dirán: ellos dieron lo mejor de ellos mismos, hicieron su deber, ellos sanaron esta tierra rota. Compatriotas estadounidenses, termino el día donde empecé, con el juramento sagrado ante Dios y todos ustedes. Les doy mi palabra de honor, que siempre seré muy claro con ustedes, cara a cara. Defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia, defenderé Estados Unidos y daré todo, todo. Les daré a todos ustedes y les informaré todo lo que haga a su servicio, no hablando del poder, sino de posibilidades, no solo para el bien público, no para el bien personal, sino para el bien público. Escribiremos la historia de esperanza, no de temor, de unidad, no de división, de luz, no de oscuridad. Una historia de decencia, de dignidad, de amor, de sanamiento, de sanación, de cosas grandiosas y buenas. Que esta sea la historia que nos guíe, la historia que nos inspire y la historia también que le diga a las generaciones por venir que respondimos al llamado de la historia, que enfrentamos el momento. La democracia, la esperanza, la verdad y la democracia y la esperanza no murieron con nosotros, porque Estados Unidos asegura la libertad en su casa y sigue siendo un faro para el mundo. Eso es lo que somos, lo que nosotros somos, quiero decir. Eso es lo que somos y es lo que estamos siendo. Con propósito y con resolución, nosotros vemos esas tareas de nuestro tiempo, sostenidos por la fe, impulsados por la convicción, dedicándonos unos a otros, al país que todos amamos con nuestro corazón. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios bendiga a nuestras tropas. Gracias, Estados Unidos.